Fare lo che sarà. Pues estoy escuchando mi charla mientras transmite. ¿Qué tubo lleno primero? Ahora sí quiero que participen licenciados. ¿Qué tubo es el que lleno primero? Yo solo me sé los colores morado, rojo y el amarillo. No sé para qué sirve cada uno. ¿Cómo estás, Franca, señor Rivera? Saluditos. ¿Qué, cómo, cuál tubo llenan primero? Puta. Estoy en una charla de laboratorio. Se supone que era hasta las 7, ya son 7 y 16, ya. Luego me preguntan, ¿qué se habló en la charla el día de ayer? Y tengo que escucharte todo lo que dice. Opinen, chicos, opinen. ¡Oy, qué! ¡No mames! Oh, ¿qué es esto, Tami? ¡Explícame! ¿Qué es esto? Hola, José Gregorio, saluditos. ¿Qué es eso, Tami? Oye, ¿dónde está parado ese? Que alguien me explique. Pero yo opino que la crema de aceitunas es buenazo. Ya probé anoche con los chicos. Rico. Yo también ayer comí esa chipapa. Ahí comí esa chipapita con mi flaquita. A ver, eso es importante. Recomienda a los pacientes, después de terminada la toma de muestra, doblar el brazo, ¿sí o no? ¿Me la doblo o no me la doblo, chicos? ¿Cómo es? A ver, ustedes. Ahorita te imaginas el audio prendido y hablando hueva. Dependiendo de...
de la situación y el estado del paciente, el licenciado Johnson Choque. 3-4 comentarios más, licenciados. Va uno más. Nos vamos yendo por el no, nos vamos yendo por el no. Sí, sí, puede encender tu micrófono, licenciado. ¿Quién ha levantado la mano? Sí. Yo creo que no. Dice que sí. Según Google dice que no. Sí, también. Y generalmente cuando se toma rutina, sí, porque el paciente está consciente. Iniciada Graciela dice que sí. Veamos. Sí, licenciado Gonzalo. ¿Puede encender su micrófono? Si ponemos un apósito con un espadarapo, yo creo que ya no. Ok, licenciado, se va por el no. Muy bien, licenciados. Nos estamos dando cuenta. Y bueno, esto nos ayuda bastante a poder abordar y poder estandarizar nuestros problemas. ¿Por qué? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Sí? Entonces, retirar y descartar la aguja, aplicar presión y etiquetar. Veamos ya, vamos a jugar, vamos a jugar. Tengo que practicar, chicos. ¿Cierto lo que dice el Aldino que ya tendrás tu calato? A la mierda. Chuper, ¿contra quién van? Yo juego hoy otro torneo aparte. Es un torneo de pro de Night Hunters. Puta, si salen estos mapas, me van a cagar, chicos. O sea, estos mapas no pueden salir. Puta, pero soy tan salado que me van a tocar, creo. Uy, hay que recordar que acá sale el viento fuerte. Me va a hundir al Blank. ¡Blanca! Oh, ya se cagó mi Blank, ya está muerto. ¿Ya ves? Yo sabía que era no. Lo único que yo sabía era que se debe aplicar presión, nada más. Eso de doblar el brazo. ¿Por qué no debemos de aplicar presión? Oh, sí. Perdón, ¿por qué no debemos doblar? Porque eso no. Un hematoma. Sí. Exactamente. Puta, debía haber sido médico yo, señores. Ay, me hubiera puesto escudo, qué huevón, puta madre, chicos. Estoy distraído escuchando la charla, ah, me va a matar al Blank. La cagué ahí. A ver, ¿me puedo parar acá? Estamos en la mierda ahorita. Uff, me he podido quitar el escudo. Es más, creo que me quite el escudo, puta, ya la cagué. No debí pararme ahí. Porque si este huevón dispara bala 1 a Bigfoot, creo que este láser, espero que no, pero me choca acá. Ah, ya le ha dado al otro, genial. Y ahora este, ¿qué hacemos? Este se cae a la primera. Listo, nuevamente, licenciado, su participación. Debería caerse. ¿Qué? Correcto. Mentira, Tami, es mentira. Correcto. Ahí está. Proctólogo, pendejo. Oye, pero ¿con qué baja? Ay, tiene blanco con razón. No, ya me caí acá ya también. Ya me caía, no vi que tenía Blank, ya la cagamos ya. Voy a tirar bombas igual para asustarlo nada más. Ese Blank me va a bunkear.
A madre, no vi el equipo que tenía. Ya ven, chicos, puta, no, no debí pararme ahí con el insecto. No debí pararme ahí con el insectoide. El 1. ¿Por qué no el 1? Porque el etiquetado. No nos ya creo que sí lo mató de una más. El Blanc tiene que matar al insecto. Chamadre, ¿cómo le hemos cagado ahí? Ya ven, era obvio que el Blanc sí iba a parar acá, chicos. Pareciera que era la 1, pareciera. El número 2. ¿Por qué no el número 2? A ver, sí me bungea, sí me bungea esa huevada. Qué mala suerte ahí, ¿eh? Mala mía. No debí pararme ahí. Eso me pasa siempre por no ver qué equipo lleve el otro. Y yo caigo por caer. O sea, caigo bien, pero a la vez caigo mal porque no nos conviene, pues. ¿Y a qué hora me curo? Está todo el tubo está tapado. No se nota, pero todo el tubo. No, creo que era un poquito más. Uf, a las Houston. ¿Qué vas a hacer, Blanc? El Blanc carga especial si me da alto, claro. O si me hace un tiro pala. ¿Quién está hablando? Es que estoy escuchando una charla de mi trabajo. ¿Cuál es la marca de llenado? Puta madre, me voy a hacer mucho daño acá. Y vamos a poder visualizar todos los datos de nuestros pacientes. Vale, sí. ¿Qué mierda? Voy a darle mal para romper todo esto de acá. No, debí darle bien nomás y se moría. No, esta bala que se ha ido lo mata. Puta, qué mala suerte hemos tenido ahí. Me voy. Tururú. ¿Qué hora? Se supone que la charla era de 5 y media a 7. Ya son 7 y media. Ya, puta, se pasa, wey. A ver, voy a ver qué tiene ahora. Si no, este no tiene blanco, ¿verdad? Este tiene insecto. Este tiene insecto. ¿A qué hora juegas? A las 8 juego, chicos. ¿Quién juega? No, ¿qué juego? Ya, está en drogas ese weón, ya perdió este ya. Acá se lo entendió. Esta guía, bueno, este programa de trabajo realizado por la FLM. Sí, al costado tienen la... No, no quería chapar esa nube. Bueno. Para la extracción y la post-extracción. Para la pre-extracción... No quiero chapar estas nubes porque estas nubes lo que hacen, si lo entierro, pues lo desentierra. ¿Me entienden o no me entienden? Está muy lejos el mapa. Le va a dar al blanco otra vez. Ah, mi vídeo más atrás. En este punto nos menciona extracción, etiquetado de virus. La guía anterior que nos mencionaba que el etiquetado tiene que ser después de... Uy, tanto a jalo de viento 6. Hay mapas como estos que son extremadamente largos y nunca los he testeado con el equipo Bunge. Y me estoy dando cuenta que jala más de lo que pensaba. No sé por qué va a ser eso, porque yo tengo insecto. Yo tengo insecto, vos. Acá vamos a hacer hueco acá. ¿O no? No, mejor los junto de una vez. Pero no quiero hacer mucho hueco ahí nomás. Ya. Ahí los junto. El Blanc ya no llega hasta donde está mi... El Blanc, pero el Keras sí va a llegar. El Keras que diga el otro. Vamos a
Bueno, como ya está nuestra labor cumplida. Puta, no llego, si llego ya. Lo único que hay que hacer es esto ahora. A ver, mata a mi blank, pe pendejo, mátalo. Uy, chucha. En la guía anterior que mencionamos la GP41, solamente nos mencionaba lo de la extracción. En extracción, ¿me conviene hundirlos? No, no me conviene hundirlos acá, chicos. ¿Y la post-extracción, qué es lo que vamos a hacer? Acá me conviene matarlos así. ¿Tiene médico? ¿Qué mierda ese médico asqueroso, weón? Y también el llenado de los tipos. ¿Por qué nosotros realizamos este orden de llenado de los tipos? Me va a chupar la vida. O la H0106 o la H4CA06, ¿sí? Para que ustedes puedan revisar si es que les gustaría. Ahí. Debería ser juego perfecto. Debería. Se fue una bala, chicos. Se fue una balita. Y... a ver, igual ese tiene que meterle dual al Bigfoot. A ver. El blank, el plus no llega hasta mi blank. Al menos que suba hasta acá arriba. Super, ha salido un nuevo ítem en el juego. Ah, sí. Han salido nuevas cosas en el juego, pero le he dicho a Tami que me mande algo, pero nada, ¿qué hago? Olis. Uy, casi la cago. Ahí. Registrar la información sobre el tipo de muestra, el tipo de recipiente primario que se ha llegado, el retraso de presentación. Bueno, y con daño se murió. Bueno, ya se fue ya. ¿Hasta qué hora dura esta reunión? Revancha con esa huevada del equipo. No, está huevo. Que nos toquen equipos nuevos. Lo que voy a mostrarles a continuación es todo. Puto tres más. Oye, para, un puro mapa de daño me está tocando ahí. Acá voy a hacer esto. La solicitud del análisis de laboratorio ingresa a nuestro laboratorio. Chopper, jugamos, ven, juega, pero con él está perro. Nah, mentira, no puedo jugar, pues. Tengo que practicar. Si es que no se requiere preparación del paciente, entonces paso al siguiente, me voy al siguiente nivel. Lo malo, el counter del equipo Bunge es el teleport, weón. Cuando hay teleport no me gusta, porque todo el trabajo que hace se va a la mierda. Lead, todo el trabajo que hace se va a la mierda, porque ahorita... lo que yo tengo que hacer es trancar acá al Vacuum, pero el Vacuum va a ser teleport. Dual. ¿Por qué me mete dual ese sujeto? ¿Qué le pasa? Voy a ir al proceso para proporcionar instrucciones al paciente y luego de ello que continúo con el programa. Proceso de investigación del paciente, proceso de preparación para la toma de muestra y proceso de toma de muestra primaria. No podía meter dual porque me ha dejado sin ángulo. Vamos a preguntar. ¿Se requiere preparación para el transporte? Si no se requiere preparación para el transporte, el proceso... ya no muere mi... ay, me hace bunge, weón. El proceso de recepción de las muestras y el proceso de preparación de muestras para el... iba a decir, no muere mi Bigfoot, pero me hace bunge. Puta, y no se cayó ese.
Ya sé que se escucha, pero ¿qué hago? Tengo que escuchar, pues. Tengo que escuchar también, lamentablemente. No moría, pero me caigo. No hay dual. Ah, bueno, si hay dual, o sea, puta, pero tendría que pararme acá arriba por el viento. No la hago. Voy a parar con especial. Así nomás. Lo vamos a juntar. ¡Ya se acabó! ¡Se acabó! ¡Sí! Oye, Pepito Grillo. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida. Ya se acabó ya. Oye, Aura, 40 minutos más. Gracias, gracias. Pepe el Grello. Entonces, no sé si doctora Ivonne tendrá alguna. Puta, y todavía me caen. Oye, ¿qué fue? ¿Qué pasa con mi equipo Bunge? Está troleando, güey. ¿Qué es? Agradecerle por su brillante exposición. Realmente nos va a ayudar bastante. Yo sé que es amplia la fase preanalítica para los chicos, pero yo creo que después de esta capacitación ya se nos han quedado con algunos conceptos bien claros. Nos vamos a seguir capacitándonos. Muchísimas gracias. No se preocupe, no hay de qué, licenciada. Doctora, al contrario, más bien, como bien menciona doctor Ivonne, doctora Bomb. Solamente he tocado tres. ¿Cuándo van a decir doctor Chuper? A ver. ¿Por qué me rasean así? ¿Por qué son así? Hay más. ¿Te imaginas ahorita? La doctora entra a la transmisión. Disculpe, ¿qué ha dicho? Yo, No hemos hablado sobre el plan. No, ni cara. La recepción de la muestra. A ver, este ya gastó. Mamuk. No hemos hablado específicamente de esto, solamente hemos hablado de tres puntos y como se dan cuenta son puntos importantísimos. Puta, era pararme arriba, ya la cagué ya. Ustedes realizan diariamente. Bueno, solo han hablado de toma de muestras hoy. Con los pacientes diariamente. Entonces, la mejora va a iniciar por ustedes. Este, si les soy sincero, ese vacún está muerto, ¿ah? Puta, pero acá me va a chifar. Uff. A quien me acabo de salvar ahí, chicos. Sería ideal para su laboratorio. No, ya perdí esta ya. El viento no me ayuda. Esta presentación del día de hoy y que pueda sacar provecho en su laboratorio. El viento no me ayuda. Sí lo bonjeaba. Sí lo bonjeaba la vacuna, ven, en dos turnos, pero ya me moría acá ya. Ese bombe no puede meterme directazo, por suerte. Tiene que lanzar la rota. Buenas noches, ya se acabó la reunión, o van a decir algo, a ver. Oye, ya se han salido varios ya. ¡No! ¿Cómo que activó la mina desde ahí, Dios mío? ¿Cómo que activó la mina desde ahí, señores? ¡Qué mentira! Les voy a poner nuevamente los licenciados que ingresaron tarde, de repente por ahí, su el link de la... Ya, dispara por disparar, ya. Link de la asistencia. Ahora voy a revisar. Link de la asistencia. ¿Cómo que link de la asistencia? Que han sido 21. ¿Dónde me va a poner link de la asistencia si ya cortó la transmisión? Oye, ¿estaba vivo mi insecto? What the fuck? No vi que estaba vivo mi insecto. En total solamente son 9 licenciados que han respondido. No sé si todos han, no todos han respondido al forms para que puedan por favor registrar su asistencia. Pero ¿dónde? Ya no puedo. A ver, esperen, voy a disparar primero. El problema que yo, por ejemplo, en mi grupo he estado trabajando el turno de tarde y hemos tenido dificultad al momento de ingresar a la plataforma. Okay, entonces, okay. Para que tengan en consideración eso. De... Le compártenles, por favor, porque yo tengo exactamente, bueno,
en el transcurso de la presentación, tengo las personas que han ido ingresando, que han estado en la capacitación. Entonces, para poder anotarlos y para poder corroborar. Y te recomiendo que les pase este post y yo luego voy a hacer la corroboración. Ya, si pierdo, pierdo, me da igual. Que les pase el link de esta capacitación. Y se anoten en ese link si es que han ingresado a la capacitación. Pues ya perdí. Y yo luego voy a hacer la corroboración. Ya perdimos, ya. No se preocupen. Qué desgracia. Cuando estoy distraído no puedo jugar bien. Es que, ¿dónde está el chat? Ahí, acá está el chat. Safari. No sabía que habían mandado un link para la asistencia. Correo electrónico. Apellidos. ¿Otra vez correo? ¿Por qué ponen otra vez correo? Área. ¿What? ¿Por qué hay opción 1? Área, ¿cómo queda la opción 1? No entiendo por qué ponen una opción de marcar que no significa nada. ¿Área? ¿Qué área? ¿Opción 1? ¿Cómo que opción 1? What the fuck. La marcaré, pe. Enviar, ya está. Ya está. Ahora sí, mi disconnecto. Ya está. Ahora sí, a jugar, carajo. Doctor Goomba. Ahora sí, a jugar. Concentrados, señores, concentrados. Uy, solo me quedan para jugar dos partidas más. Encima este seco río este. Uy, ¿verdad que me ha dado transmisión en Twitch? Puta, ni siquiera estoy viendo el chat de Twitch. A ver, saluditos. El Sandro 21, Alexis, SNBSFC, Diego, Jolimber. Saluditos. Uy, ¿qué fue? Se largó el desgraciado este. Marca nomás. Ya marqué todo, amor, ya marqué todo. He marcado hasta tu corazón. Mira, si sale este mapa en el torneo, me voy a la mierda. Si sale este mapa en el torneo, chicos, me voy a la mierda. Voy a rezar al archienemigo de Tami para que no me ponga este mapa en el torneo. Porque si me pone este mapa en el torneo, ya fui ya. ¿Por qué ya fuiste, Super? Porque no voy a cargar el especial, pe, chicos. No voy a cargar el especial que ya. No voy a romper mapa, miren. No rompo mapa acá. Acá no se la puedo romper. Chopper, si al Dino le duele su ovario, ¿qué procede? Pues no sé, tiene que irse a hacerse ver, pe, chicos. ¡Aj, aj, aj! Mira, ya bien hecho por marico. Oh. Puta, ¿pero yo qué hago acá ahora? ¿Qué hacemos? La de la ratita turuleta, dicen. Así se juega, perro, así se juega. Ojo que mis carros tienen cero de daño, ¿ah? ¿Eh? No tienen daño, los tres carros con los que estoy jugando son tipo esmeralda, solo aumentan vida. A ver, hay que meter pura bala 2 acá. O metemos bala 1 para cargar el especial, a ver. Ya vamos a tener especial con el Bichifoot. Bichifoot. Esa puede ser una táctica en este mapa. Claro, ¿no? Si es que nos permiten. Con estos vientos bien chéveres. Super, mañana directo. Sí, mañana directo, chicos. Ah, no. Uy, sí, chapó. Mira, es malo este. Solo tiene carros buenos. Pero no tiene manos, señor. Puta, ahora me dejó sin tiro. Me cagó. A ver, creo que saca el tiro, creo. Puta, soy... Basta, señores, basta. Tanta epicidad, señores. Mientras que el otro huevón manquea todos los tiros, yo le doy todo, pero aún así puedo perder la partida.
Tiene a Bigfoot. What the fuck? Qué raro su equipo. O sea, ¿por qué tiene a Bigfoot? Mira, falla y casi me jode el ángulo, señores. No, ya me jodí acá, ya. Ya hemos cargado el pet. Tenemos rana triste activada al máximo, así que ya fue ya. Esta partida está ganada, señores. Ya si pierdo es porque, no sé, pues... Me desconecto de la partida, ¿te imaginas? A ver, tenemos que matar al mamuchi. Ese de estos se muere con el especial de Bigfoot. No muero ahí, estás en drogas, causa. Ni con tus directazos asquerosos me vas a matar. El problema es que yo no llego. El problema es que yo tampoco llego. Así que hay que darle acá nomás. No creo que lo bujee, pero... Hay que hacer daño nomás, pues. ¿Ya ven? Si hubiera sido un mapa normal, sí lo bungeaba, ya. Si hubiera sido un mapa normal, sí lo bungeaba, pero... Miren, por acá está el hueco, está aquí, pero bueno. Ahí un tiro desperdiciado porque el viento no nos ayudó, más bien. Ahora sí morí. A ver ahí. Sácale la miel de abeja, por favor. Puta, ni mierda le dicen. Sí, los tres son esmeralda. Lo malo... Ay, puta, creo que voy a tener que gastar bombas con el insecto. Porque ese mamut no muere de una bala. Aunque puedo matar al de esto también, ¿ah? Pero si lo mato al de esto, el mamut se va a curar. Acá vamos a ponernos escudo. Sí, saben que mato al mamut nomás, chicos. Y con bombiñas. Porque si no, no muere esa huevada. Si no, no se muere. Estoy seguro que no muere esa huevada. ¿Ven? No moría. Uy, sí murió. Por el rayo. Está mal, he gastado bombas entonces por la hueva. Ese Bigfoot tiene que pararse con mi insecto. Mis tres son esmeralda. Bigfoot esmeralda. Black esmeralda. Bigfoot esmeralda. Algo que pueda mejorar... Joya B. Joyas S. Esta nomás le podría... Podría ponerle dos joyas de 6% y una de 4, pero paso la verdad. Esto va a doler. Y me atascó. Lo mataré. Con vampiro le voy a dar... Ojalá se muera. Me preocupa que no muera el de esto. Ahí sí me caga si es que no muere el de esto. Uy, no. ¿Por qué, Tami? ¿Por qué? Se va a curar ahora con su otra curación ese maricón. A ver, si no se cura lo mato acá. Si no se cura lo mato. Sí, se curó. Va a atacar acá, pero yo tengo escudo. No se curó mucho. Pero se cura lo suficiente para que no lo pueda matar. No lo mato ahí con este. No me conviene, pues. Voy a tener que desperdiciar un turno y tengo que matar al de estos sí o sí. Puta madre, ahí sí me ha cagado, ¿eh? Me ha cagado porque el Bigfoot sí me puede matar, ¿eh? Vamos a ver cuánta vida me baja acá. Voy a tener que meter especial directazo, pero no va a funcionar. Ya se me complicó la partida. A ver si la aguanto, creo. Creo que sí la aguanto, chicos. El problema es que me ha dejado sin tiro esa huevada ahora. Ahí. Ya voy a usar nomás esto nomás. No quería usar esto, pero tengo que usar para asegurar que voy a aguantar un turno. Ahí para que no se apegue a mí. No te gusta el herrero ese de Blanc, no. Porque ese Blanc es bungero neto.
Ya ven, si no me curaba, no aguantaba. Ya, pues ya, jejes nomás. Jeje, nomás manito, jeje. ¡147! Nomás pega mi insecto, weón. Solo pego 147. ¿Alguien ya habrá comprado, bueno, su piel negra? Otro mapa de metal. ¿Cómo es posible? Puta, si me toca así en el torneo, yo quiteo, weón, en serio. Me largo del torneo. Weón, tengo Team Bunge y puro mapa de metal. ¿Qué es esto, carajo? Si me sale así, yo quiteo del torneo, chicos. Me voy y digo, bueno, hasta acá nomás, señores. Hasta acá nomás, digo. Chuper, ¿puedes hacer un tutorial de cómo jugar con Fénix y los vientos? Pues no sé, ya hice tutorial del Fénix hace tiempo y no ha cambiado nada el Fénix. ¡Ala, ala! Me violó ahí. ¿Y qué hacemos? El que sabe que no tengo daño. Ya me cagué acá, chicos, ¿ah? Lo único que puedo hacer es esconderme como rata acá. No queda de otra. Es lo único que puedo hacer. No puedo hacer nada más, pues, chicos. Si no, está perdida la partida. O sea, es mapa de daño. Mapa netamente de daño y mis carros no van a hacer nada. Me mató, ¿ven? Ahora, ¿qué hacemos? Cargamos especial. Me pararía acá. Es que el problema es que no quiero hacer hueco. No quiero hacer hueco 9. No quiero hacer hueco donde esté el blank. ¿Por qué no quieres hacer hueco donde esté el blank? No quiero hacer hueco, o sea, no me quiero parar ni acá ni acá, porque no quiero que rompan esta parte del mapa. Igual esto no va a durar mucho con un de esto, ¿ah? Este muro que ustedes ven acá no va a durar mucho con un de esto. Es más, vamos a tirar pura bala 2 acá. Windmaster. Hubiera bajado con escudo nomás, chicos, ¿eh? Me voy a morir. Cargar el especial, creo que fue muy arriesgado. Cargar el especial fue muy arriesgado, chicos. No la voy a hacer. Encima no cargué el especial. No aguantaba igual. Acá todavía le queda. No, ya no tiene bombas, pero no aguantaba igual. Creo. ¿Y este tiro cómo es? Ah, este tiro no lo conozco. Me puedo matar a mi insecto acá. Cuidado. Ahí está. Puta, el único carro que me queda es el blank, señores. Baja, 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 por favor, para que te caigas, baja. No muero, no muero. Ah, no muero, pero... ¿Qué hacemos? Igual puede. No hay nada que hacer. Hubiera bajado con escudo nomás, chicos. Hubiera aguantado un turno más, tal vez. Tal vez, digo, ¿eh? Tal vez. ¿Saben cuál es el problema? Que él también tiene teleport. Y él también puede esconderse al lado mío. Y Lightning puede ir bajándome vida poco a poco. No vamos a atacar a Lightning, ¿ya? No vamos a atacar a Lightning, chicos. Vamos a ir directo a toda la blanca. Uy, se aguantaba, ya ven. Vamos a atacar toda la blanca.
no va a morir en dos turnos. ¿Por qué no va a morir en dos turnos? Porque como el blank está lejos, el especial no va a caer bien. Y al no caer bien, ese blank no se va a morir. Ay, ese me puede dar ahí, ¿eh? Y no hay cura, tengo que matarlo, sí o sí. Pero es que voy a usar tele por este chivo. Ahí está, ya es. Que venga conmigo, que venga conmigo. Ya, que venga conmigo, no mape. Ya sé qué voy a hacer ya. Ay, pero no me puedo mover. No me puedo mover, es increíble que no me pueda mover. O sea, no mames, güey. Estoy atascado ahí. Él va a sacar especial y yo aguanto menos que él. Pero él no me puede dar tampoco. Y si se da, se golpea. Necesito un viento en contra. Ah, el problema es que él se va a ir curando con el gato. ¿Qué hacemos? Matamos acá. Pero se cura. El problema es que se cura. Uy, podría bungearlo, puta, pero acá me saca la mierda. No la hago, chicos, ya perdí. Si él me golpea con bala 1 acá, pierdo. Igual tiene especial. Voy a subir un poquito más yo, ahí. Yo lo que tengo que hacer es bunge acá. El problema es que está difícil, ve, el bunge. Es más, puede bajar ahora. Puede bajar y me mata. Yo no tengo defensa. Si él mete un especial, yo no aguanto. Acá, si él no hace eso, si él no mete el especial acá, yo lo que voy a hacer es esto, bajar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya se dio cuenta, ya que ya perdí. Ahí la fregó porque era que se arriesgue él y mete el especial. Puta, no sé cómo me ganó esa partida con dos carros menos, ¿no? Pero bueno. No vale la pena cepillar solo que tenga todo como tú así gastar en fragmentos. Oye, ¿cómo no que no vale la pena? Te da 8 de vida. Esa piel negra te da 8 de vida, señores. Obviamente que vale la pena. Para los carros que están maxeados, vale la pena. Esos 8 de vida pueden salvarte la partida. Estos 8 de vida. Estos 8 de vida que ven ustedes. Que da. A 6, ya la han bajado, daba 8. Qué pendejos, daba 8 de vida, la han bajado. Le han bajado 2 de vida. Daba 8 de vida. Cuando yo vi, cuando recién salió la actualización, daba 8 de vida. Le han bajado a 6. Pa' tanto, pa' 6, no, ya es mucho, pero. Daba 8 de vida, chicos, le han bajado esos pendejos. 8 de vida, rentaba 6, ya tengo mis dudas ya. Bueno, hemos ganado en mapa no bunge. No sé cómo, pero hemos ganado. Bueno, también mi blank se ha podido esconder, ¿no? Pero bueno. Fui de acá. Ya, a ver, vamos. Vamos a lo que hemos venido, jugar el torneo.
Ese perro que... Qué chistoso ese perro. Qué fue. Ese perro está chistoso. Me lo voy a robar. Chupelele, puta madre. Qué triste que mi correo principal sea el correo con el que transmito, puta, y en vez de que salga mi nombre sale Chupelele Gamer, ¿sale? A ver, ya tengo que traer. Creo que no sé cuando me piden identificarme por WhatsApp me llevo, o sea, están viendo mi cara fea por la transmisión y puta quieren que me identifique. Hola, soy yo, soy el Chupers. ¿Querés que me identifique? Hola, soy yo, soy el Chupers y estoy jugando mi cuenta con estas manos mancas. Así. O es que tengo que mostrar WhatsApp, puta madre, chicos. Ah, esa es la pantallita nueva que han aumentado también, esta pantalla. A ver. Recordarles que mandan los del lado izquierdo. ¿Qué me importa eso si yo nunca empiezo, carajo? ¿Qué me importa? Ya vamos a compartir la transmisión en la página de Nighthunters. ¿Por qué se cerró mi Facebook? What? Login, ay, me va a pedir la clave. Me va a pedir la clave de dígitos del Google Authenticator. A ver, entrando al Google Authenticator. 328.839. Ya. Ok. El código de inicio de sesión que ingresaste no coincide. ¿Cómo que no coincide? Ingresa tu código de inicio de sesión. Ay, puta, me habré puesto la de Nintendo. Qué huevón. Es esta. Guardar navegador, sí. El Google Authenticator es un éxito para que no te hackeen, pero lo malo que también a veces quieres entrar rápido y tienes que estar viendo la cuenta. A ver, nos vamos a Nighthunters. Compartir transmisión. ¿Dónde está el compartir? Chicos, para los que se queden, al final voy a regalar 5 miembros. Copy link. Oye, pero no puedo publicar, qué mierda. Solo miembros del grupo pueden publicar, no soy del grupo. Sí soy miembro, pero ¿cómo no puedo publicar? ¿Qué mierda? Para agregar un comentario, únete al grupo en el que el presentador realizará la transmisión en vivo.
Voy a escribir. No puedo con... No me deja comentar en el grupo de Nighthunters. Y soy miembro. Soy miembro, pero no me deja comentar. ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué dice mi rival? Mira, puta, qué tardones que son. No sé, yo la verdad. Si quedamos a una hora, yo creo que deberíamos jugar a esa hora. Eso de estar esperando media hora más me afecta, porque yo ya tengo planeado hacer otras cosas. Tengo que ir a comer. Y está bien que yo sea buena gente, pero también, pues, no sé, quiero ir a comer algo, ¿no? O sea, y a las 8:30, hasta terminar el torneo, serán 9:30, en el peor de los casos. ¿Y qué hago? 9:30, ya no hay nada acá, ya. No sé. A veces me dan ganas de mandar a la mierda a todos. ¿Qué hay acá? Uy, qué bueno. Armor Boomer. No hay Boomer, no hay Armor. Quemamos una Duca. Quemamos un Lancer. Quemamos un cubo. Quemamos... No, el cubo no me... El cubo no. Acá tengo hartos de otros. Este gato feo. Con 51% para que me toque Perfect. Y me sale Win, seguro. Perfect, me salió. Qué mierda. Ya. ¿Quién me está escribiendo? ¿Quién me está escribiendo? El Dino, ¿qué dice? Chuta. Leyenda, ¿qué dice? ¿Cuándo hacemos score con tu página? En tu página. Hola, Chuper, ¿cómo has estado? Ay, me han escrito puta madre y yo no he respondido nada. Bueno. No suelo responder, perdónenme. A ver, dicen que ya puedo. No puedo comentar nada. Compartir, ¿qué? Pero esto es compartir el grupo. No puedo comentar nada. ¿Dónde está? A ver, lo voy a compartir desde mi página nomás. Voy a ver si me deja compartir primeramente. Para eso necesito acá publicar. Chuper. ¿Qué estás pensando, mamahuevo? A ver. Torneo Night Hunters Super versus Rila. Publicar. Lo estoy publicando en mi página y de ahí lo voy a compartir a ver si así me atraca.
compartir en grupo. Night Hunters. No me sale Night Hunters para compartir. No me sale, está privado ese grupo. Sí estoy en el grupo, pero no me deja compartir. Vamos a jugar una prueba. Ya. Dice Chuper, juega con tus seguidores ya que todos vienen a ver al Dino. Dice. El Dino que me da chupe. A ver. Uy, insecto. Barba blanca. Qué viento será. Puta, está fuerte el viento, wey. Pensé que... Hubiera estado más débil, hubiera sido un buen hueco. Lo malo es que hay teleport again. Eso, muévete ahí, que mi Blank te va a bungear rico ahí. ¿A quién le va a dar al Blank? ¿O me va a querer hacer hueco acá? Ese boomer, cuidado. Me preocupa un poco el boomer. Viento 12, no seas pendejo, nunca tiro un viento 12. Nunca tiro un viento 12 y ahí ven, puta madre, el nunca haber tirado un viento 12. Y está... ¿Y por qué ha caído tan abajo el viento 12? Ese boomer me preocupa. Puedo tirar bala 2, pero el viento no ayuda. Es que está demasiado fuerte el viento. Puedo tirar bala 2 así, para romper todo eso de acá. Bueno, quiero romper todo esto de acá. A ver, ahí cae. No, se queda acá, pero el hijo le puede hacer bunge de directazo. Oye, esos vientos, oye, qué pendejos. Bueno, qué mala suerte hemos tenido ahí. Buen tiro, pero ha quedado el insecto en una puntita. Uy, con ese viento se puede caer el boomer, ¿ah? Me quiere matar el Leafwood. ¿Por qué? Si el que hace daño es el Blank. Allá. ¿Qué baja? Dark Nag. Ah, ya sé por qué me ha atascado ya acá el maricón ese. Ya sé por qué me he atascado ya. Puta, qué mentira fue eso. ¿Qué hice? Ya tienen horario establecido por ambas partes. Cúrate, mamá huevito. Ahí. Estamos jugando hasta el culo, weón. ¿Quién me escribe? ¡Dios mío! Ah, ya, Chupers, tengo Discord. Oli, estoy en torneo. Ahora.
Puta madre, voy a perder por estar hueveando, chicos, por estar rascándome las pelotas. Oye. A ver, hay una manera de ganar esto. Si él... A ver, vamos a ver primero ya. Hay una manera de ganar, pero... Todo depende de si es insecto. No, es que no cae el insecto. Y no me muevo. Ya sé qué voy a hacer ya. Pero él va a hacer el teleport. O lo bungeo. Creo que lo bungeo mejor. Pero si lo bungeo viene la Dark Knight y me va a querer hacer el juego perfecto. Ah, pendejo eres tú. Ya sé qué voy a hacer ya. ¿Qué haga tele por nada? Ay, juego perfecto, güey. Ah, igual es el... Es que me desconcentro, ya ven. Puta madre, no pienso las cosas ahorita. Mucho tiempo. Liga brasileira te botó para mamá. Pero se van como maricones. Se van como mariconcinos. No dan revancha. No dan revancha. ¡Uy, un mamut negro! Sí, amigo. No, bueno. Tengo que comer. A ver, chicos, ya voy a jugar un ratito más. Se supone que el torneo duraba hasta las... Ya no voy a jugar con mi rival porque quiere que lo espere media hora más y... Y no es factible para mí. No es factible para mí esperarlo media hora más. ¿Ya? Entonces, es que no va a haber torneo hoy día, chicos. A ver, qué bonito ese mamut. Aprécienlo, porque es el único que van a ver en su vida. No, puta, qué desgracia. Encima caminó el hueco. ¿Qué mierda es esto? Justo me quería hacer tequeñitos. Así que voy a ir a comprar los materiales para hacerme. Ya, no va a haber torneo, chicos. Bueno, ya pasé. Ya pasé, pero por wallcover, ya. No es mi culpa, pues yo lamentablemente desde que tengo esposa soy un hombre más ocupado y no voy a alcanzar el tiempo, pues ya. Yo normal lo esperaría si es que fuera el chuper de antes, ya que no tendría trabajo, mujer, hijos. Pero lamentablemente pues ya tengo todo eso y ya no me alcanza el tiempo, tengo que ir a comer, chicos. Puta madre, qué mierda me violó, puta, que no me toque este mapa, weón. A ver, tenemos que romper acá, así. Acá. Así y así. Ya. Y ese sujeto dirá, ¿qué está haciendo? Lo que no sabes es que te voy a bungear, maldito. Te voy a bungear, por eso he hecho eso. Qué huevón, ¿cómo te vas a parar ahí? Te vas a hacer daño con el Destroyer luego. Acá tengo que bajar con defensa. A ver, ¿dónde nos paramos? Hay que pensar bien dónde pararnos. Si bajo acá, la Dardan me va a meter de directazos. Y el de eso también me va a violar. Tengo escudo. Ya, acá nomás. Puta, pero esta nube. No, acá nomás me voy.
Me voy acá nomás, chicos. Acá le vamos a meter bala 1 para que no camine. Casi me quito el escudo ahí. Casi me lo quito el escudo. Tiene tiro esa huevada. Puta, qué asco me da el de esto, weón. Mire, mira cómo saca tiro esa asquerosidad de carro, weón. Me lleva el pincho, la verdad. Pero ya estás muerto ahí por chivo. A ver, acá nos tenemos que ir al daño puro y duro. Y tenemos que romper el tótem. Acá nos tenemos que ir al daño puro y duro. Y rompiendo el tótem todavía. Ahí. ¿Para qué? Para que no me haga daño la Darnak. Hay vampiro, esa huevada va a cargar. Es más, la Darnak ya cargó el especial aquí, ¿eh? Ya cargó especial a Darnak acá, ya. Mira, qué huevón. Hasta el pincho ese tiro. Es más, se cae de uno solo, eh. Ni siquiera necesito gastar el tiro pala. No necesito gastar tiro pala. Puta madre. Por no gastar tiro pala. ¡Que no tenga tiro! ¡Que no tenga tiro, por favor! No, sí tiene tiro. ¡Qué asquerosidad, weón! ¡Qué asquerosidad! Sí tiene tiro, señores. Mira, mira esa cagada de carro, weón. ¡Qué asco ese carro me da, en serio, weón! ¡Qué asco me da ese carro! ¿Y qué? Ahí nomás. ¡Qué asco me da ese carro, señores! ¡Qué asco me da ese carro de verdad! ¿Y ahora cómo lo mato? ¿Cómo mato al de esto? Ahora sí ya la cagué ya porque no lo puedo matar. El viento está para la izquierda. No le puedo dar. El viento está para la izquierda, chicos. No le puedo dar, de verdad. No me dé, que no me dé, que no me dé. Está, por suerte es malo ese huevón. Pero ahora el viento no me ayuda para nada. No, ya no le doy, ya ven. Imposible darle ahora. Me voy a ir para acá a ver si eso tiene tiro o no tiene tiro. Le hubieras metido pala por lo creo. Creo que la pala igual se pasaba, porque a mí el hueco, o sea, no hay piso. Donde está para el de esto ahorita no hay piso, o sea, creo que la pala se pasaba. Allá. Allá. Lo malo que si el de esto carga especial me caga, pues. Podemos perder todavía la partida. ¿Por qué Shooper? Sacamos el insecto. El de esto carga especial. Aunque creo que no tiene tiro para mí el de esto. Va a tener que romper esto. Acá nos chifamos a la Darnak. Y se ve el tornado. Gracias, Tami, ¿eh? Gracias. Pinche Tami por botar el tornado. Puta, qué mierda es la Tami, weón. Ya no quiero jugar este juego, en serio, weón. Ya no quiero jugar este juego. O sea, ¿cómo se puede ir el tornado, señores? ¿En qué mundo? ¿En qué mundo se ve el tornado en mi turno? La concha su madre. Y el de esto me saca la mierda acá, puta madre, qué desgracia. Salado, pa' salado nadie me gana, weón. Pa' salado nadie me gana, weón. No se bonje el de esto. Se ve el tornado. Le regalan el tiro al de esto, mira. Regaladazo per tiro, eh. Encima me toca viento a favor, o sea, ya, ¿qué más sea? ¿Qué más, Tami? Dime. ¿Algo más, Tami? ¿Algo más con chasubida? Encima viento a favor, puta madre, weón. Ya, si yo no fuera un chucha, pues pierdo estas partidas, weón. La diferencia entre Pollo Triste y yo es que
Es que yo soy un chucha jugando, ve. Pollo Triste le pasan cosas malas, pero no sabe cómo, ¿cómo les digo? No sabe cómo actuar frente a las situaciones más complejas que tiene. Como él dice, se le apaga el cerebro. Se le apaga y ya, pues ya, jejes. En cambio, yo al menos, como tengo magia en mis manos, pues puedo voltear las partidas que se me complican. A ver, ¿qué hacemos acá? Hay que hundir al de esto. Ojalá sea un viento bueno y hundírsela. Bueno, al parecer es un viento. Puede que sea fuerte o también débil. Esperemos que sea débil. Bueno, mazo, Mikia. No es mamut azul, es el mamut black. Black mamut. No le veo. Pensé que iba a ser un efecto más chévere, pero no le veo un efecto bueno. Se muere mi Blank, se muere mi Blank. Blank, ¿puedes esconderte aquí, por favor? Gracias. Ahí. Creo que es ahí. Uy, sí, fue bueno el tiro, pero un poquito más era, un poquito más a la izquierda o a la derecha para que caiga hasta acá abajo. Acá tenemos que seguir rompiendo con el Bichifoot. ¿Qué tenía? Tiene Darnag, ¿verdad? Ouch. No sé si me convenga bajar porque el mamut, recordar que me lo entierra. Vamos a romper todo, ya. Vamos a romper todo. Chicos, luego, no sé, dos partiditas más jugaré y me voy, creo. Porque he quedado también jugar con mis puerco amigos. ¡Blank vive! Puta, ¿qué va a vivir? ¿Qué va a vivir el Blank, señores? Creo que voy a bajar con defensa acá. Ya. No puedo creer que el tío del mamut salga acá. No puedo creer eso. Y no se hundió el mamut, ¿eh? No se hundió el mamut, señores. A ver, ¿lo puedo bungear el mamut? No, no lo puedo bungear. ¿Qué hacemos? Quiere matar a mi insecto rápido. Uf, qué desgracia, weón. El team de daño, weón. Qué desgracia, en serio. Y que este no haya caído me preocupa ya. ¿Hasta cuándo, señor? A ver, podemos botar al de esto. Ya gastó bombas, ya gastó dual. Solo aquí a robar bala, pero no creo que aguante. Se aguanta. Vamos ahí. No cayó. ¿Cómo podría ser juego perfecto? Hay una manera de hacer juego perfecto robando la bala de mi food, pero va a ser bien complicado hacerlo. Tendría que golpear acá, miren. Ay, robo la del mamut. ¿Por qué robo la del mamut? Acá, ya. No, no vi que cambió el viento, chicos. La cagué. No vi que cambió el viento. No vi que cambió el viento. Puta, pensé que era viento en contra. Lo que quería hacer era golpear acá atrás. Justo donde he golpeado. Pero como el viento iba a estar para el otro lado, el punto era acercar al de esto más. Esta ya la perdimos, ya. Mi Bifhood carga especial, pero ¿para qué? Para nada.
Y ahora falta que no caiga, ¿verdad? Ya. ¿Saben por qué me he parado acá, verdad? Porque Super me he parado ahí para evitar que la Darnak se quede parada acá. El problema es que si no me sale esto ya perdí. Necesito un poco más de ángulo. No, no me salió. Es que, ¿saben por qué no me ha salido? Porque necesito más ángulo. Con este ángulo mísero no puedo hacer eso. Y ahora me voy a meter directazo desde esta punta. De esta punta hasta acá y ya fue ya. No hay nada que hacer acá. Esa va a ser mi desventaja en mapas. Bueno, o en mapas donde no hay escudo. No haya cómo proteger al blanco. Oye, acá qué hacemos. Ahí nomás. ¡Hala, hala! El viento está fuerte, güey. ¿Cómo consigo ese mamut? Pues tienes que gastar 250 fragmentos negros. ¡Hala! Bueno, al menos nos ponen a prueba. No se cayó otra. Se caía. El de eso estaba muerto ahí. El de eso está muerto, es más. Si lo mato. Es que, ¿saben? No me conviene. Le están saliendo mapas bien favorables para su Darnak. ¿Por qué Chuper? Porque baja su Darnak y la Darnak de él puede hacer doble impacto, si se dan cuenta. Entonces, no me conviene eso. No me conviene, chicos. Se caerá. A ver, si no se cae, pues ni modo. El problema ahora viene que este va a atacar acá al Bigfoot. ¿Por qué va a atacar al Bigfoot? Porque la Darnak se va a parar acá y me va a empezar a hacer el doble impacto. O yo haría eso. ¿Ya ven? Es obvio, pues. Ta madre, qué mala suerte estamos teniendo acá. Aunque también podría romper todo acá abajo. Con un dual no. No vamos a romper todo todavía. Uf, y ahí, suficiente. Suficiente por si muero. Aunque va a retroceder. No, tengo que golpear con el Bigfoot. Que no salga un tornado ahora, fe. Que no salga un tornado nomás ahora. El problema es que hay doble vampiro. Tiene Darnak y esa Darnak va a cargar especial, quieras o no quieras. ¿Ya ven? Va a cargar especial, quiera o no quiera. Acá hay una manera de hacerle bunge si mata a mi blanca. Como shoppers, tengo que pararme acá, pero no sé si irme arriba mejor. No, hay que asegurar la muerte. Va a parar acá. Así era el bunge. Tenemos ventaja ahora, pero es que esos dos vampiros me preocupan demasiado. Esos dos vampiros me preocupan demasiado, chicos. Demasiado, porque acá carga especial y ¿qué hago luego? De dos vampiros se recupera toda la vida. Por más que yo tenga dos carros, de dos vampiros la Darnak se recupera toda la pinche vida. Y encima el viento que ponen, qué desgracia.
Ojalá no muera mi insecto acá. Si se muere mi insecto, GG's. Ya, bien, me ha dado mal ahí. No, pero no te caigas, no te caigas, perro. Ya, mala suerte acá que se cayó. No quería que caiga. No quería que caiga la Darnak. Va a caminar hacia donde mi Bigfoot. Y mi Bigfoot no puede caminar, así que jejes. Jejes. Porque yo me muero bungeado. Qué mala suerte, güey. No, mi insecto ya no carga el especial, ya. A madre, chicos, cómo se ha caído. Ojalá no me mate acá la Darnak, pero ha sido muy mala suerte que se haya caído la Darnak. No muero, no muero, no muero. Uf, ya, genial. ¿Subes? Ya ven, no sube mi Bigfoot, pe. Sabía que no subía. No sé si meterme vampiro acá. Pinto 9, qué difícil está. Muy difícil está este tiro, chicos, ¿eh? No sé si será ahí. Ah, sí era ahí, mira. Estaba difícil el tiro, estaba difícil. Chu, pero ¿a qué hora juegas el torneo? Ya no juego ya porque mi rival no podía. XD. Por fin, como es. Ay, 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 ¿qué fue? Me dicen una cosa, salen con otra. ¿Cuánto es el? A ver, ya no puedo jugar revancha porque mi rival del torneo, por arte de magia, ha aparecido y quiere jugar ahorita. O sea, ¿qué clase de torneo es esto, weón? Se supone que debe haber una tolerancia de esperar al rival y eso. Yo no es que no quiera jugar, pero esas cosas me llegan muy altamente. ¿Y yo qué hago ahora? ¿Que yo me quedo sin comer? ¿Me quedo acá jugando, transmitiendo?
O sea, normal, mi rival. Puta, qué mierda, de verdad. Perdónenme, pero qué mierda de torneo, weón. Perdónenme, pero qué mierda de torneo, weón. O sea que me llega el pincho, la verdad, weón, estos torneos así. Yo quiero jugar de verdad, pero ya no tengo tiempo, pues quiero ir a comer, quiero hacer otras cosas. Ya he quedado yo otras cosas. Yo ya dije que no tengo otras cosas que hacer. Ah, verdad. Puta, estas huevadas que no sirven para nada, me dan. No sé, weón, esas huevadas en torneos no me gustan. ¿Saben por qué no organizo torneos también? Es por esa misma mierda, porque se supone que quedas una hora para jugar y tu rival está ahí esperándote y todo y el otro nunca llega. Luego aparece tarde y quiere jugar y tú pues ya, o sea, tú ya. La gente que está ocupada ya tiene un horario. Yo estoy ocupado, ya tengo mi horario. Yo ya había planeado todo. Empezó la transmisión a las 7, o sea, para practicar una hora hasta las 8 y luego jugar el torneo de 8 a 9 como máximo todavía, porque yo a esa hora me tengo que ir a comer, tengo que salir y tengo que volver. ¿Por qué? Porque ya he quedado a hacer otras cosas. Y no es que tampoco voy a mandar a la mierda a mis compañeros y voy a decirles, ¿sabes qué? Se van a la mierda porque el otro chico quiere jugar a esta historia.
¿Qué suenos? ¿Qué fue, weón? No sé, chicos. Yo voy a jugar una partidita más y me largo, la verdad. Yo juego una partidita más y me voy porque tengo que ir a comprar cosas. Y luego volver a hacerme mi comidita. Y luego voy a jugar con mis amigues. Oye, qué feo, qué mapa más feo. Creo que acá tengo que hacer así. El viento está débil, ¿ah? ¿Eh? Ay, parecía débil, ¿ah? ¿Eh? A ver, 8. Ay, no, muy abajo le he tirado, pero a ver. Sí, no. Muy abajo le he tirado. Estaba bien el tiro, pero era más arriba. A ver, ¿me hará caer? Bueno, si me doy un buen tiro, sí me caigo. Ah, ¿verdad que hay teleport? Hay que afinar esos tiros con el blank, ya. No hay que dejar que se queden en el huequito este, porque si se quedan en el puntito este que hace el blanco, no me sirve. A ver, si meto un dual, ¿qué pasa? Quiero ver nomás. Uy, casi me lo llevo, eh. Ah, interesante meter dual con esta nube. Casi me lo he llevado, eh. Me he bajado prácticamente un montón del mapa. Oye, cargo especial, ¿a qué hora? ¿Cómo? Bueno, igual me llega porque es un GD. Su especial me lo paso por las balls. A ver, ¿qué hice en el grupo? Los señores que se enfrentarán no esperan que los grandes todos matan el empleo grande con anticipación. Bueno, ya pasé, amigo. La verdad. Uy, ¿qué ha pasado? ¿A qué es balado? ¡No! ¡Uy! Ya hablaron los admins.
Ya está. A ver, ¿qué estamos haciendo? ¡No! ¡No! ¡Se me fue el tiempo! ¡Ah, por estar pensando! ¡Ah, no! Ya disparé por disparar acá ya. Puta, qué suerte este marico. Casi me mata, ¿no? Oye, ¿qué hacemos? Estamos... Por estar viendo lo del torneo, estoy más distraído. Ya, muerto uno. Puta, ahora falta que me mate con una Darnak. Puta madre. Uy, casi le sale el juego perfecto, weón. Casi le sale el juego perfecto. Oye, ¿qué hago? ¿Cómo voy a ganar esta partida? Si me paro con él, se va a bungear. Ay, ya fuimos, wey. Por andar distraído. Siempre por andar distraído perdemos. Puta madre, weón. Acá toca arriesgar nomás. Ya ni teleport tengo, ya. Tan, ni siquiera sé si le dé. No sé si el viento está jalando. No sé nada. No cargo especial. Debería haber un demonio ese hoy. No sé qué he hecho toda la partida que ya perdía. No sé qué he hecho, la verdad. Por estar viendo el torneo, por estar viendo... La verdad, no me he dado cuenta en qué momento he perdido. No he perdido, pero el GD me puede bungear. A ver, ¿dónde tendría que apuntar para bungearme? El Fénix ya cargo especial. Todavía tiene teleport. O sea, tiene todas las de ganar él. Ya ven, ahí se va con teleport. ¿Yo qué hago? Nada. Y él me va a jalar a cualquier costado. No tengo tiro con acá. Mira. Uy, chuches. Y el Fénix tiene tiro para todo lado. ¿Qué hacemos? Está jodida la partida. Tendría que... Para ganar esto tengo que bungear o al Fénix o al Giri. No sé si aguante mi insecto. Buen tiro todavía. A ver, si ese Giri no me jala a un lado raro, algo puedo hacer todavía. Es que su especial baja 100 nomás. O sea, puedo aguantar hasta 3 turnos con él. Con el especial de ese. Eso es por la wea, porque no rompe piso esa cosa. No me muevo acá. Ah, pero lo jalo al medio. No me conviene. Ahí, tengo que llevarlo para allá. No, no cayó, ya perdimos. No, no cayó. Ya fuimos, ya. Al no caer el Fénix ya perdimos, porque acá me hace daño de directazos, no, igual. Incluso tiene tiro, puta, qué desgracia. Incluso tiene tiro, ¿ah? ¿Eh? Ah, ya no, ya fuimos, ya. Qué mala suerte, güey. ¡Qué mala suerte! A ver, si no muero, voy a decirles que todavía hay una posibilidad de ganar. Si no muero. Puta, no, ya no hay posibilidad de ganar porque me acaba de cagar el ángulo. Me acaba de cagar el ángulo. No, qué mierda, puta. Cuando uno juega distraído, todo sale mal, weón. No sé en qué momento me ha ganado. No sé en qué momento me ha ganado, la verdad. No me he dado cuenta de la partida. Yo solo sé que su GD ya estaba con especial.
que no sé cómo me metió un especial plan que no me di cuenta. Y ya. A ver, voy a jugar una más y me voy ya porque ya es tarde ya. Que no haya caído ese Fénix, me jodió la partida. Que no haya caído ese Fénix, me jodió la partida. No, y tocó con bots. No hay gente. Me hubiera encantado quedarme jugando más tiempo, chicos, pero tengo hambre. Ya, pues tocó con bots esta ya. Ni modo. Pero he empezado temprano, pues. He empezado temprano, chicos. Ya quedaba en hacer otras cosas, ya. Si no hubiera quedado en hacer otras cosas, normal, pero he quedado en hacer otras cosas. He pasado por wall over. No me gusta pasar así, pero la verdad es, ¡uy, qué mierda! Allá yo dije, ¿cómo chucha me dejaba atascado ahí? Eso es lo que tengo que hacer con el blanco. Sí, voy a hacer directo más tarde. Primero voy a comer y rico. O sea, voy a ir a comprar, voy a hacerme comida y de ahí ya vuelvo a transmitir, pero ya no gumbao, ¿eh? Porque la Tani me ha dejado en visto. ¿Qué fue? Así se tiene que jugar el Team Bunge, ¿eh? O sea, como lo estoy jugando ahorita. Tienes que aprovechar todas las oportunidades que tu rival te da para hacer Bunge. Acá, por ejemplo, ya está muerto este ya. Me cagó ahí porque quería hacer algo y ya no creo que me salga. Ya, a ver. Oye, así sale. Acaba la 1. Hay que jugar así el team Bunge. Aprovechando todo lo que hay de rival a favor tuyo. Ya, justo voy a acabar a las 9, mira. Achichi, achichi. Y ahí muere ya. ¡Hala! ¿Cómo le va a caer, oye, al puta, las 3 balas en el trasero? De qué desgracia, era más atrás era el tiro. Ahorita este blank hace unos huecos de puta madre, mira. Ahí ya no tienes esperanza alguna de poder vivir ya ahí. Ya uno que no sea bote, ¿eh? Uy, este equipo no me gusta. Siempre les ponen un mapa perfecto para estos cagones. Siempre. ¿Ya ven? Uy, qué bueno que me tocó primero. Me voy para acá. Aunque me voy a meter la cría. No, Freezer, está fuertísimo el viento. ¿Qué hace el ítem nuevo? No sé, pues, ¿qué ítem nuevo? No me ha tocado ningún ítem nuevo. No me ha tocado ni ningún ítem nuevo, chicos. Si me hubiera tocado un ítem. ¡Ah! No, no, no voy a llegar si me voy al fondo. O si llevo, a ver. A ver ahí. Casi, ¿eh? Un poquito más y lo hacía caer. Estaba bien el tiro. Solo que hay vientos que casi nunca salen como ese 12 y no sé a dónde son. Lo malo que hay teleport. Lo malo es que hay teleport. Ya. El teleport no me gusta.
Ahí se cae. Mira, si es que fuera un viento bonito, si fuera un viento bonito, yo les aseguro que el insecto lo va a caer acá, puta, pero vamos a ver qué viento toca. Si toca un viento bonito, yo les aseguro que el insecto cae en este turno. Ah, qué pendejo, se ha dado cuenta de que lo va a caer. Se ha dado cuenta de que lo va a caer o este chino no es chino. Una de las dos. ¡Hala! ¿Qué fue ahí? Otra vez por un poquito no ha caído. Este me quiere bunkear con Dual. Tengo que tepear con el Bigfoot acá. O no tepeo y lo dejo morir a mi Bigfoot. Difícil la situación, ¿ah? ¿Eh? No, sí nos vamos a ir. Vámonos para acá. Tan, tan, este va a tirar dual, tal vez. Tal vez. Como yo uso tele por este. No llego ahí, así que tenemos que darle acá nomás. Bien, es que la verdad estos vientos no los he practicado, pero demasiado viento 12, viento 11, viento 12. Estoy en hueco acá. Ay, sí estoy en hueco, qué asco, ¿no? Ya ese insecto está frito pescadito. Creo que tiene tiro para el blanca. Va a tratar de tirar el blanca acá. Ya se dio cuenta ya. No, no se da cuenta todavía. Se puede acomodar y darle al blanca. Y me caga. Ah, qué bueno que falló. Otra vez viento 12. No llego. No llego por más que quiera ya. Hay que darle aquí nada más. No he tirado, como les digo, muchos vientos 12. No sé dónde es el viento 12, la verdad. No, no, nunca me han tocado tantos vientos 12. Mira, en este mapa está tocando todo al máximo. No baja de viento 11 esto. Acá puedo meter un dual. Pero creo que vamos a meter dual con bala 2. Este quiere meterme en la rata como sea, güey. Y me da. Es increíble, güey. No, era menos, la cagué. Era menos, puta madre. Me desesperé. He tirado por tirar ahí. Ah, le hemos cagado, pues ya. No era ahí el tiro. Puta, no creo que le dé ni cagando acá, chicos, ¿eh? Esto no sé a dónde vaya. ¡Hala, wey! ¡Qué otro viento! 12 para arriba ahora. Como les digo, son vientos que nunca he hecho. Y este weón se la lleva fácil porque solo tiene que tirar bala 2 a cualquier lado. Y carga el especial. ¿Cómo ganamos esto ahora? Está jodido. Ya bien. Se quitó el especial ahí. A ver, ese insecto sí iba a tener tiro para mi insecto, puta. Y ahora yo cómo hago el tiro. ¿Qué tiene este? Tiene plus. Tiene plus, 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 plus. Plus, 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 plus. No, voy a bajar con escudo nomás. Y ahora, ¿cómo le doy acá? Pues viene el problema ahora, darle ahí. Mamahuevo, puta madre, chicos. Había una basura encima arriba de él, qué asco.
Está madre, chicos. Qué puta. No para de salir viento. 12, weón. No para de salir viento. 12. Oh, qué bueno que se cayó. Pero el Plus me va a sacar la mierda acá. A ver, el Plus, lugares donde puede bajar es al lado mío. No le conviene porque tengo especial. En el mismo lugar puede ser, ahí. No tiene joya de alcance ese Plus. Mira la hora que trae el viento 4, puta madre. Ya cargó especial, ojo, ¿eh? Vamos a avanzar. ¿Por qué super? Porque si no me la clava, pe. Tengo especial. No sé. No estoy seguro si meter especial o era meter bala 2, creo. Creo que mejor hubiera metido bala 2. Puta, si me morí, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Si sí, tengo tiro, genial. Uy, 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 ¿qué fue ahí? ¿Por qué se movió? No me contó nada, puta, qué mentira, weón. No me contó Chupertivo al cielo. No hay especial, qué pendejada. En serio, güey, si baja me mata, ¿va? Si baja me mata, chicos. O sea, ¿qué mierda es esto? Tengo que jalarlo conmigo, puta. Pero caminar el plus. Sí camina, ya perdí ya. Sí camina. Pero está muy cerca de mí, ¿eh? A ver, vamos a ver qué sale después. Porque creo que va a tirar acá al costado. Igual muero con el rango de explosión, creo. Vamos a ver, ya se le fue el fast shot. Uf, pero yo no lo mato tampoco. Yo no lo mato, vos. No, no lo mato, chicos. No lo mato. No lo mato, señores. No se va a caer. Al menos acá al costadito. No, nada, ya fue ya. No lo mato. Jejes. Está madre, chicos. Me voy. Me voy, me voy, porque ya se me hizo tarde. Y qué mala suerte, man. ¡Qué mala suerte! ¿A qué hemos perdido? ¿A qué hemos perdido? ¿Por qué? Porque ha tocado viento 12 toda la partida y yo nunca he jugado viento 12. No, no moría ni con fast shot porque mi insecto no tiene daño. Mi insecto no tiene daño, no lo mataba ni con fast shot al plus. Si te has dado cuenta, ahí se ha quedado con unos 30 de vida más. No lo mataba. El plan era bungearlo, pero puta, estaba bien parado el plus. Bueno, chicos, me voy, ya vengo. Más tardecito, cuídense.
tú te crees bueno, ¿no? Basura. Me estás criticando con el mamut y ya me mandaron un pack tuyo, ¿eh?